mamita? ¿Está mi amor? ¿Sí te tienen bien, mamita? Mamita, estése tranquila, que todo va a salir bien. Yo estoy pendiente de ti. No se preocupe, mi amor. ¿Quieres hablar un poquito con la mamita? ¿Sí? Un poquito. Y yo ya hablo con los señores. No te preocupes por nada, mi amor. O yo, ya te paso la mamita un minutico. Aló. Aló, mami. Mi vida. Mi cielo. Yo sé que tú estás bien, mi vida. ¿Cierto que sí? Señora. ¿Tienes comidita, mamá? Señora. ¿Tienes camita? Mamá. ¿Sí tienes camita? ¿Tienes, mamá? ¿Tienes ropita? Mi vida, escúchame perfectamente, mamá. Mi vida, tú tienes que ser fuerte porque tú eres fuerte como yo y como papá, ¿sí? Sí, mami. ¿Frío, mamá? ¿Cómo? ¿Tienes frío? No, mami, ya me toca colgar. No, mamita, pero ¿tienes frío o calor? ¿Cómo estás? Calor, yo... ¿Calor? Sí, mami. Pásame al señor que está contigo. ¿Qué le toca colgar? ¿Aló? Sí, señor. Paso a mi esposo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, mano, dígame. ¿Ah? ¿Por qué no vamos y me dicen dónde? Oiga. Mijo, si yo tuviera plata ya... Usted no sabe, mano. Usted no sabe que el sartén está por la mango, mano. Mijo, usted puede tener todos los sartén por la mango. Pone así, hombre, pero usted... ya le digo, usted, si me trae a mi hijo, vea, escúcheme lo que le voy a decir. Si me toca dejarle la higa a la sagrada voluntad de mi Dios, ahí se la dejo, mijo. Ah, bueno. ¿O yo? Tranquilo, mijo. No. Aquí, afortunadamente, estoy joven, tengo una mujer joven, y si me toca hacer otra, me toca hacer otra. O sea, lo que quiere decir es que aquí nadie es imprescindible, ¿no? No, mi, si usted quiere, mijo, pero no, le digo, si me toca hacer la sagrada voluntad de mi Dios, se la dejo, mijo, se la dejo. ¿Eh? Yo no puedo hacer sino por lo que yo tengo. Usted me está pidiendo lo que yo no tengo, ¿o yo? Bueno, listo, man. Bueno, mijo, listo. Llámeme cuando quiera, en las horas de la mañana, que con mucho gusto yo le recibo aquí llamada. No, listo, pero ¿para qué, mano? Si para polemizar, hermano, tiempo sobra. Bueno, mano, usted es el que me dice. De tiempo sobra, mano. Ustedes saben qué, viejo, pues listo, mano, yo no lo vuelvo y lo llamo y listo. Pero, hermano, eso es problema suyo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué hubo, mamita? ¿Está mi amor? ¿Sí? ¿Sí te tienen bien, mamita? Mamita, estése tranquila. Sí. Que todo va a salir bien. Sí, yo estoy pendiente de ti. Sí, señor. No se preocupe, mi amor. Sí. ¿Quieres hablar un poquito con la mamita? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Un poquito. Y yo ya hablo con los señores. No te preocupes por nada, mi amor. O yo, ya te paso la mamita un minutico. Aló. Aló, mami. Mi vida. Mi cielo. Yo sé que tú estás bien, mi vida. ¿Cierto que sí? Señora. ¿Tienes comidita, mamá? Señora. ¿Tienes camita? Mamá. ¿Sí tienes camita? Señora. ¿Tienes, mamá? ¿Tienes ropita? Mamá. Mi vida, escúchame perfectamente, mamá. Mi vida, tú tienes que ser fuerte porque tú eres fuerte como yo y como papá, ¿sí? Sí, mami. ¿Frío, mamá? ¿Cómo? ¿Tienes frío? No, mami, ya me toca colgar. No, mamita, pero ¿tienes frío o calor? ¿Cómo estás? Calor, yo... ¿Calor? Sí, mami. Pásame al señor que está contigo. ¿Qué le toca colgar? ¿Aló? Sí, señor. Paso a mi esposo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, mano, dígame. ¿Ah? ¿Por qué no vamos y me dicen dónde? Oiga. Mijo, si yo tuviera plata ya... No sabe, mano. Usted no sabe que el sartén está por la mango, mano. Mijo, usted puede tener todos los sartén por la mango. Pone así, hombre, pero usted... ya le digo, usted, si me trae a mi hijo, vea, escúcheme lo que le voy a decir. Si me toca dejarle la higa a la sagrada voluntad de mi Dios, ahí se la dejo, mijo. Ah, bueno. ¿O yo? Tranquilo, mijo. No. Aquí, afortunadamente, estoy joven, tengo una mujer joven, y si me toca hacer otra, me toca hacer otra. O sea, lo que quiere decir es que aquí nadie es imprescindible, ¿no? No, mijo, si usted quiere, mijo, pero le digo, si me toca hacer la sagrada voluntad de mi Dios, se la dejo, mijo, se la dejo. ¿Eh? Yo no puedo hacer sino por lo que yo tengo. Usted me está pidiendo lo que yo no tengo, ¿o yo? Bueno, listo, man. Bueno, mijo, listo. Llámeme cuando quiera, en las horas de la mañana, que con mucho gusto yo le recibo aquí llamada. No, listo, pero ¿para qué, mano? Si para polemizar, hermano, tiempo sobra. Bueno, mano, usted es el que me dice. De tiempo sobra, mano. Ustedes saben qué, viejo, pues listo, mano, yo no lo vuelvo y lo llamo y listo. Hermano, eso es problema suyo.